término incluye un grupo de enfermedades que se caracterizan por puntos en común, entre ellos el compromiso del esqueleto axial y también compromiso articular periférico. Hay agregación familiar, es decir, hay relación entre familiares directos. Se asocia mucho al antígeno leucocitario humano B27, vamos a ver su relación, y pueden producir manifestaciones también extraarticulares. ¿Sigue? Muy bien, es importante tener en cuenta la entesis para poder identificar a un paciente con una probable espondiloartropatía o espondiloartritis. Es importante entender qué cosa es la entesis. ¿Qué cosa es la entesis? El lugar donde se une el tendón al hueso. Ya, la entesis es la zona del hueso donde se va a unir o va a anclar ligamento, tendón, músculo, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿por qué? Porque cuando esa zona se inflama y se produce una entesitis, forma parte del cuadro de una espondiloartropatía seronegativa. ¿Sí? ¿En qué lugares podemos apreciar la presencia de entesis? La más visible de todas definitivamente es el tendón de Aquiles. Es donde mejor lo vamos a visualizar. Cuando hay una entesitis a ese nivel, vamos a ver que la zona está aumentada de volumen, que hay signos inflamatorios. Otro es la fascia plantar y su inserción en el calcáneo y debajo. Por lo tanto, los pacientes pueden presentar talalgia, dolor de talón. Muchos pacientes jóvenes con dolor de talón, hay que tener en cuenta que puede haber dentro de un cuadro de espondilotropatía seronegativa. El tendón patelar, inserción en el tubérculo tibial, bueno, hay otros, como la base del quinto metatarsiano también. Obviamente, los que mejor se van a apreciar, tendón de Aquiles y la talalgia que se produce por afectación de la fascia plantar. ¿Sigue? Bueno, después de la fisiopatología, y ahí lo leen. ¿Sigue? Lo que les mencionaba, entesitis. Se nota claramente la diferencia a nivel de tendón de Aquiles en ambos miembros inferiores, ¿verdad? Aquí está aumentado de volumen y seguramente también se va a apreciar signos inflamatorios o enfermosos. Entonces hay una entesitis evidente a nivel de tendón de Aquiles del lado derecho. En general, las espondilartropatías seronegativas van a afectar a gente joven, alrededor de los 30 años. No hay tanta preferencia por un sexo que por otro, salvo en la espondilitis anquilosante, donde sí hay un predominio más en varones con mujeres. La relación importante con el antígeno leucocitario humano B27. ¿Sigue? En general, todas estas espondiloartropatías se caracterizan. ¿Son seronegativas? ¿Por qué? ¿Por qué se dice que son espondiloartropatías seronegativas? Porque no hay factor reumatoideo, no está ausente el factor reumatoideo. Por lo tanto, si no hay factor reumatoideo, tampoco van a haber nódulos reumatoideos, porque los nódulos reumatoideos son responsabilidad justamente de ese factor. La artritis puede ser asimétrica, monoabólico-articular. Es importante identificar la presencia de sacroileitis y también la afectación axial, que va a ser característico de este tipo de cuadros. Manifestaciones sistémicas, ya dependiendo de cada enfermedad. El antígeno HLA-B27 también es importante identificar. Y la presencia de entesitis que hemos mencionado. ¿Sigue? Miren, el antígeno HLA-B27 se asocia con mayor frecuencia con la espondilitis anquilosante. También con el resto, pero es muchísimo más frecuente con la espondilitis anquilosante. Entonces, ante la sospecha, podría ser útil también pedirlo. Aunque no, vamos a ver que no es un criterio diagnóstico, pero sería importante también solicitar por la gran correlación que hay entre el tíquen y la espondilitis anquilosante. ¿Sigue? Bien, ¿qué grupo de enfermedades son las que se encuentran dentro de las espondiloartropatías seronegativas? Las que vemos ahí. El modelo de todos, o la principal, es la espondilitis anquilosante. Luego también tenemos la artritis reactiva, la psoriásica, la artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal y artritis indiferenciada. Bien. La espondiloartritis entonces se caracteriza básicamente porque va a haber un compromiso axial de columna vertebral periférico, pero también pueden haber manifestaciones extraarticulares.
las cuales generalmente son detectadas por diferentes especialidades. El oftalmólogo puede determinar una uveítis que está en relación con una espondiloartritis. El dermatólogo puede ver un paciente con psoriasis y afectación articular. El infectólogo puede ver un paciente con una artritis reactiva que también entra dentro de esta rúbrica. Entonces es importante, nuevamente, el trabajo en equipo. ¿Siguiente? Bien, entonces, cuando hablamos de espondiloartromatías, o espondiloartritis, que es el término que se debe manejar, tenemos que diferenciar el predominio, ¿es axial o periférico? Si es axial, tengo dos opciones. O es una espondilitis anquilosante, o es una espondiloartritis indiferenciada. Y si es periférico, ¿a qué sigue? La artritis reactiva, puede ser una asociada a psoriasis o enfermedad inflamatoria intestinal. Bien, entonces, ya hemos visto, si el predominio es axial, puede ser espondilitis anquilosante. De lo contrario, puede ser una indiferenciada en la cual no hay evidencia de sacroiliitis en la radiografía, pero sí en la resonancia. Por eso, si es que nosotros sospechamos que el paciente está cursando con una sacroiliitis, el primer examen imagenológico que deberíamos solicitar debe ser la resonancia magnética. Es muchísimo más sensible que la radiografía. Los cambios son mucho más precoces en la resonancia. Y también me sirve el HLA-B27. La periférica ya la que hemos mencionado. Bien, entonces, ¿cuáles son los criterios para clasificar a una espondiloartritis axial? Aquellos pacientes con lumbalgia, pero una lumbalgia con características inflamatorias por más de 3 meses y que inicie a una edad menor de 45 años. Con esos dos criterios yo debo buscar, el siguiente paso sería buscar, el paciente tiene sacroiliitis por imagen, es decir, tiene una radiografía compatible, o en todo caso, si hay signos de sacroiliitis, ¿qué signos clínicos puede encontrar de sacroiliitis? ¿De sacroiliitis? ¿El dolor lumbar? El dolor es más abajo, ¿no? A nivel de los glúteos. Cuando uno hace presión, hay dolor. Entonces, si yo evidencio dolor a esta presión a nivel glútea, puedo sospechar una sacroiliitis y podría pedir una radiografía que, aunque no me salga nada, no me lo descarta. Lo ideal sería solicitar una resonancia para ver si realmente hay signos inflamatorios a nivel de la articulación sacroiliaca. Entonces, una vez que yo detecto a mi paciente que tiene lumbalgia inflamatoria más de 3 meses, menor de 45 años, el siguiente paso es pedirle un imagen y valorar si tiene alguna de las características compatibles con una espondiloartritis axial. Entre ellas hemos visto dolor lumbar, puede ser dolor lumbar de tipo inflamatorio, artritis, la entesitis, presencia de uveítis, dactilitis, psoriasis. Y también es importante valorar la presencia del antígeno leucocitario B27. En cambio, para la espondiloartropatía periférica, yo tengo que identificar, ¿el paciente tiene artritis? ¿Hay compromiso periférico de las pequeñas articulaciones? ¿Hay presencia o evidencia de dactilitis o de entesitis? Y tengo que buscar o asociarlo con otro tipo de síntomas o de clínica, como la presencia de uveítis, psoriasis, una enfermedad de base como la enfermedad inflamatoria intestinal. Todos estos tienen una sensibilidad y especificidad, bueno, al menos aceptable. Es lo que se considera actualmente la SAS, que es la Sociedad Americana de Pacientes con Espondiloartritis. Bueno, todo esto en el tiempo ha ido variando, ¿no? Cada cierto tiempo aparecen nuevas guías, nuevas recomendaciones, entonces es importante ir actualizándose también al respecto, ¿no? La reumatología como especialidad creció mucho cuando ya salen al mercado los medicamentos de tipo biológico, porque antes todo era o analgésicos, aines o corticoides, ¿no? Bueno, ahora ya con el uso de medicamentos biológicos pues ha sido todo un boom, ¿no? En el manejo de enfermedades, sobre todo autoinmunes. Así que, con respecto a la espondilitis anquilosante, que es la más frecuente modelo de todas las espondilotropatías seronegativas, se va a caracterizar básicamente porque hay un compromiso axial. La columna
columna vertebral es la que se ve afectada, aunque también pueden verse afectadas pequeñas articulaciones periféricas. Entonces, aquí vemos en esa foto la evolución natural, que no hacemos nada por el paciente, dejamos que evolucione naturalmente la enfermedad. Miren cómo se va encorvando, la columna se va volviendo mucho más rígida y probablemente ese paciente tenga que moverse en tabla, ni siquiera pueda girar, es un solo bloque. ¿Sí? Aquí sí es más frecuente en hombres que en mujeres. La gran mayoría, casi todo el resto de enfermedades autoinmunes es más frecuente en mujeres que en hombres. Pero aquí sí, los varones tenemos un poquito más de predisposición. Bien, miren cómo van cambiando las vértebras. Inicia el proceso inflamatorio con liberaciones de factor de necrosis tumoral. Empiezan a aparecer erosiones y la formación final de sindesmofitos. ¿Qué son los sindesmofitos? Entre vértebra y vértebra está el disco intervertebral. Ese disco intervertebral tiene un anillo fibroso que lo contiene. Entonces, cuando ese anillo fibroso se calcifica, va a dar lugar a la formación de los sindesmofitos. Por lo tanto, la columna se ve un solo bloque. Por eso es que cuando se presenta esto, se denomina una columna vertebral en caña de bambú. ¿Qué clínica puede presentar ese tipo de pacientes? Ya saben, una lumbalgia de tipo inflamatoria. ¿Ya? Las lumbalgias son síntomas frecuentes, por lo que el paciente va a acudir a la consulta. Lo primero que les va a decir es que le duele. ¿Qué dice un paciente con lumbalgia? Que le duelen los riñones. Lo primero que les va a decir. Así ya saben que los riñones de por sí no duelen, ¿no? Salvo que los estén inflamados, estén extendiendo su cápsula por algún tumor que tenga. Pero generalmente no duele. Mayormente el problema es muscular. Pero cuando viene con lumbalgia hay que diferenciar por clínica, por anamnesis, si es que es inflamatorio o es mecánico. Si es inflamatorio, va más con esto. Si se asocia a dolor sordo a nivel de los glúteos, va con esto. Si es un paciente joven, va con esto. Si es varón, va con esto. Si es talá que tiene tensitis, empezamos a integrar cada vez más. Conforme avanza el compromiso axial, entonces se va perdiendo movilidad en la columna, se van limitando algunos movimientos, por lo tanto se va perdiendo las curvas fisiológicas de los dos fósiles. Signos clínicos que nos pueden ayudar, por ejemplo el de Patrick, para ver si es que hay compromiso articular. Conforme va avanzando la enfermedad y hay mayor compromiso axial, podemos ver con algunas maniobras también la evaluación de cada parte de la columna, ¿no? A nivel cervical, por ejemplo, podemos pegar al paciente con la pared y medimos la distancia occipucio-pared. Vemos que aquí totalmente choque el occipucio con la pared, mientras que el otro paciente tiene limitación. Definitivamente, la columna cervical de este paciente está anquilosada. En el caso de la columna lumbar, pedimos al paciente también que trate de tocar con la punta de los dedos de las manos la punta de los dedos de los pies. Aquí podemos utilizar el llamado test de Chover. ¿En qué consiste el test de Chover? Es más fuerte, doctora, para que caiga, el gobierno va a ir a la voz. Sacroiliacas, ya. ¿Cuáles sacroiliacas? Posteriores, ¿no? Posteriores, ¿ya? Ahí están las sacroiliacas posteriores, ¿ya? ¿Qué pasa en las venas posteriores? Ubicamos las espinas ilíacas posteriores, ¿no? Y ahí trazamos una línea en el centro. Algunos dicen solamente mide 10 hacia arriba,
Otros dicen 10 arriba y 5 abajo, eso depende de cómo lo quieran ver. La cosa es que una vez que pedimos que el paciente flexione hacia adelante, si supera, sumado a lo que ya hemos medido, supera 5 centímetros es lo normal. Es decir, si solamente yo trazo aquí y mido 10 hacia arriba, el paciente se flexiona y llega a medir 21, normal. Pero si el paciente tiene limitación, es decir, no excede los 5, por ejemplo, si yo trazo acá y hasta acá 10 y el paciente se flexiona y solamente llega a 14, 13, es constituye un shover positivo. O otra manera es los que utilizan abajo 5 y arriba 10, igual, si es que supera los 20, ser normal, si no supera los 20, hacer positivo, ¿no? La articulación costovertebral también, la expansión torácica. También es importante tenerla en cuenta. Lo medimos con 1 centímetro a nivel de la punta de las mandíbulas. Si supera los 2.5 hay una buena expansión torácica. De lo contrario hay limitación. ¿Sí? Bueno, una vez más ya lo que ya se ha mencionado. Sí. Expansión torácica. La distancia mentón, maniobra external también para ver si hay limitación a nivel cervical. Bien, pueden haber complicaciones extraarticulares también. No todo está limitado a la columna, no todo está limitado a la parte articular. Sí, arriba. ¿Ya? Una de las más frecuentes a nivel del ocular es la uveítis aguda anterior. Por eso hay que tenerlo en cuenta. Estos pacientes pueden hacer este tipo de complicación y pueden presentarse con dolor, fotofobia, lagrimeo. ¿Sí? Puede haber afectación a nivel pulmonar, de ellos lo más frecuente es la fibrosis del lóbulo superior. Puede haber compromiso cardiovascular, de ellos lo más frecuente es la insuficiencia aórtica. El compromiso vascular por el poliomielitis antes, principalmente es el daño valvular aórtico, originando insuficiencia. ¿Sigue? Complicaciones neurológicas también pueden haber, como lesión a nivel de los nervios de la caudequina, que va a ocasionar alteraciones de las funciones motoras de vejiga, intestino. Muy bien, a nivel imagenológico, en un estadio ya avanzado vamos a ver que puede haber presencia de erosiones, esclerosis, se pierde o hay pinzamiento de espacio articular a nivel sacroiliaco hasta que puede llegar a anquilosarse o a funcionarse totalmente la articulación y ya no se nota ese espacio. ¿Sigue? Sí. A nivel de la columna vertebral entonces, ya una vez que se forman los 7 mosquitos, va a dar lugar a una columna que es prácticamente un solo bloque. Si ustedes ven, está como todo pegado, anquilosado. Esa es la denominada columna en caña de bambú. A ver, sigue. Como vemos allá. Los sintesmofitos son osificaciones de las fibras externas del anillo fibroso, ¿no? Ya habíamos mencionado. Espina de bambú, el caña de bambú, que es como se conoce habitualmente. Esto ya en estadios avanzados, solamente cuando la enfermedad ya te avanza. ¿Sí? Hay criterios radiológicos para definir el grado de las sacroiliacas, ¿no? Un grado U0 es normal si tenemos un espacio de la articulación sacroiliaca conservado. ¿Sí? En cambio, en el 4 ya vamos a ver todo fusionado, no se ve prácticamente nada. Pero hemos dicho, ¿sí?, mencionado que el examen imagenológico inicial es más sensible para determinar cambios inflamatorios a nivel de la articulación sacroiliaca y la resonancia magnética. El espacio está conservado, miren. Sin embargo, ya se van viendo signos inflamatorios. Entonces, ante una sospecha clínica fuerte, es importante tratar de insistir en hacer una resonancia para un diagnóstico más precoz. ¿Bien? Que se veía en la imagen eran signos de fibrosis o... ¿Cuál? ¿De la resonancia? ¿Esto?
No, eso sí es inflamatorio. No, no es peligroso. Ya, entonces, ¿qué criterios se usan para catalogar a un paciente como una espondilitis anquilosante? Hay criterios clínicos, radiológicos. De los clínicos, una vez más, la lumbalgia de tipo inflamatoria por más de 3 meses. ¿Cómo se hace el diagnóstico definitivo? Un criterio radiológico, es decir, si yo tengo una fuerte sospecha, lo ideal sería pedirle pronto una resonancia. Y ahí puedo evidenciar de manera precoz la presencia de inflamación a nivel de la articulación sacroiliaca. Y si a eso yo le asocio el criterio clínico de lumbalgia inflamatoria, ya está ya. Ahora, puede ser también probable si solamente tengo clínicos o solamente tengo radiológicos y clínicos. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad del tratamiento? Tratar de eliminar o reducir los síntomas lo más que se pueda. Prevenir la anquilosis, el desarrollo de anquilosis, la función de todas las vértebras de los huesos. Y tratar de minimizar las manifestaciones extraarticulares. Para lograr eso, lo que tengo que hacer es reducir todo el proceso inflamatorio que esta enfermedad genera. Por lo tanto, ¿qué es lo que se recomienda? Una vez que yo identifico a un paciente con una espondiloartropatía, la primera línea de tratamiento son los años, porque lo que se desarrolla es un proceso inflamatorio. Quiero bloquear la inflamación. Ahí, la primera línea. Ahora, ¿qué pasa si estos AINES fallan o si hay demasiado efecto adverso con estos AINES? Muy bien, tengo que considerar. ¿Qué cosa considero? Hay compromiso periférico, hay entesitis, y esta entesitis se asocia o no se asocia a compromiso axial, a una espondiloartritis axial. Si es que hay compromiso periférico, lo que yo puedo usar también son glucocorticoides locales, infiltraciones. Si es que hubiera también artritis periférica, compromiso articular, el paciente con sinovitis, mucho signo inflamatorio a nivel de pequeñas articulaciones, lo que también se recomendaría es que se pueda sugerir un fármaco modificador de la enfermedad, así como el artritis inflamatorio, ¿no? El metotrexato. Sin embargo, si es que no hay mejoría con los AINES y veo que el compromiso es exclusivamente axial, columna vertebral, como en el caso de la espondilitis anquilosante, lo que se recomienda son los inhibidores de los factores de necrosis tumoral. Aquí vienen ya los medicamentos biológicos. Primera línea, entonces, antiinflamatorios. Una vez que yo determino un paciente con una espondilitis seronegativa, AINES, ¿cierto? Naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, ahora tenemos los toxins, indometacina, de elección. Primera línea. Siguiente. El paciente no mejora, o hay mucho efecto adverso por el aire, pero el paciente tiene gran compromiso articular, tiene signos de sinovitis, le duelen las manos, los codos, las rodillas y más. Puedo valorar el uso de metotrexato, sobre todo, ¿no? No en la forma axial, sino en la forma periférica, eso tenganlo en cuenta. Pero si el paciente tiene exclusividad, está exclusivamente afectada a la columna vertebral, o sea, hay un compromiso axial, de preferencia lo que se va a usar son los inhibidores del factor de necrosis tumoral. Etanercep, adalimumab, infliximab, polilimumab, cualquiera de ellos. ¿En qué se van a diferenciar? Básicamente en el modo de administración. Algunos pueden ser subcutáneos, otros endovenosos, algunos cada 15 días, unos cada un mes, depende, pues, depende mucho también de la disponibilidad que se tenga, ¿sí? En conclusión, ¿cuál debe ser el objetivo del tratamiento? ¿La remisión o la baja actividad de la enfermedad? Ese es el objetivo. No se olviden que los AINES son de primera línea para cualquier espondiloartropatía seronegativa. Los anti-TNF deben reservarse para aquellos que tienen exclusivamente afectación del eje axial. Muy bien, ¿sí? Bueno, a pesar de que de la buena actividad antiinflamatoria de los AINES y de los bloqueadores del factor de necrosis tumoral, todavía hay cierta controversia en que esto retrase la progresión radiológica, ¿no? Entonces, igual el paciente va progresando, tal vez más lentamente, pero igual el paciente va
va a progresar en nuestra vida. ¿Sigue? Bien, hasta ahí con el potencia del filosante. ¿Alguna pregunta? Ya para pasar a artritis reactiva. ¿Qué es la artritis reactiva? Ya hablen ustedes porque no tengo ni poder. A ver, delegado. Al frente voy nomás. A ver, sigue. Una afectación articular por una causa infecciosa previa. Muy bien. Características: el dolor articular, definitivamente, ¿no? El dolor va a ser el síntoma principal, por así decirlo. Y se va a asociar a infecciones previas. Por lo tanto, el diagnóstico es evidentemente de desilusión. ¿Cómo es que se manifiesta? ¿Como una mono o una oligoartritis? No hay compromiso articular, pero mínimo. ¿Cuándo hablamos de oligoartritis? Dos a cuatro. Cuando hay compromiso de 2 a 4 articulaciones, generalmente no sobrepasan las 5, ¿no? Ahora, generalmente estas manifestaciones se dan tras un cuadro infeccioso con un periodo de latencia de hasta un mes. Entonces, si te comiste algo por ahí, la tía veneno, hace 3 semanas y ahorita empiezas a debutar con compromiso oligoarticular, claramente podría ser así de infectiva. Muy bien. No es lo mismo artritis reactiva que síndrome de Reiter. El síndrome de Reiter forma parte de las artritis reactivas, pero no es lo mismo. Artritis reactiva es un término mucho más amplio. Sin embargo, es importante que conozcamos la tríada característica del síndrome de Reiter, que es... ¿Aló? ¿Hola? ¿Hola? Sí, es para ustedes. ¿Cuál es la triada del síndrome de Reiter? Artritis, uretritis. Pero ojo que es una uretritis. Secreción. No gonocócica. Acá sí hay que tener en cuenta. La uretritis puede ser gonocócica o no gonocócica. La del síndrome de Reiter es no gonocócica. ¿Sigue? Las infecciones que más se asocian con una artritis reactiva son la gastrointestinal y la urinaria, ¿verdad? Pero también pueden haber la respiratoria. Pero principalmente son las dos primeras, gastrointestinal o genitourinaria. Y de los patógenos causantes, generalmente están mayormente implicados campylobacter. ¿Sí? ¿En quiénes vamos a apreciar con mayor frecuencia artritis reactiva? Jóvenes como ustedes. ¿Por qué? Hago un examen de conciencia. El sistema inmunológico está más activo. ¿Están más activos? Más activo, dice. El sistema inmunológico. ¿Qué cosa? Frecuencia de orinación. Claro, cambio de frecuencia de pareja, todo eso influye, ¿no? ¿Qué características vamos a encontrar en los pacientes con artritis reactiva? Suele ser una artritis asimétrica migratoria. ¿Qué significa migratoria? Una cosa es que sea aditiva, otra cosa es que sea migratoria. Cuando pasa, recién aparece. Muy bien. Se localiza en un lugar, desaparece, aparece en otro. En cambio, la aditiva va sumando. No es que este caso es migratoria, pero puede ser aditiva en ciertas ocasiones. Importante también tener en cuenta que por más que yo encuentre una articulación inflamada con signos de flogosis, si yo hago una artrocentesis no voy a encontrar ahí el cáncer. El compromiso articular se dio a una respuesta a una infección ya previa pasada. El cuerpo respondió, liberó gran cantidad de citocinas, fueron las responsables del compromiso de la inflamación articular, por lo tanto el líquido va a ser aceptado, no voy a encontrar germen en la articulación afectada.
¿Qué articulaciones afectan más? Sobre todo miembros inferiores, rodillas, tobillos, interfalange. ¿Cuánto dura? Mira que puede ir hasta un año. Una vez en el hospital recibimos un joven, así, con una apariencia de artritis reactiva. Cuando lo empezamos a examinar y empezamos a hacer un poquito más de anamnesis y después empezamos a encontrar algunos datos resaltantes en cuanto a su actividad sexual. Le pedimos una prueba rápida, pues fue positiva. Y era un joven, pues en ese tiempo de 23 años, ya para que tenga VIH positivo, de hecho que ya lo debió tener un tiempo atrás, no que no sea tan inmediato. 10 años antes. Por lo menos. Claro, ya cuando él se manifiesta en estadio SIDA, definitivamente ya tenía como 10 años. En el hospital, aquí ya hemos visto hoy día que un joven de 17 años, PBS con un sarcoma, o sea, ese paciente está en un estadio SIDA, por lo menos ha contraído el virus a los 7 años. Y eso es terrible. No es realmente por entonces, clínicamente, ¿qué vamos a encontrar en las pacientes con artritis reactiva? Generalmente, oligoartritis, que suele ser asimétrica y que predomina en miembros inferiores. Esa es la clínica. ¿Ya? Puede haber también encefalitis, dactilitis. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué llama la atención? ¿Edema en dónde? ¿En la derecha? En la izquierda. Entonces vemos artritis asimétrica, así, característico. Así son las artritis reactivas. ¿Acá? El dedo. Pues acá parece que está necrótico, ya no, esto es. Sí. Es medio rojo, es lo más bueno de la clínica. Un dedo de salchicha. Claro, vamos a ver qué va a ser más frecuente, sobre todo en los asociados a patologías posteriores. También se puede ver aquí. Puede haber también compromiso extraarticular, en fin, ¿sigue? Compromiso ocular, miren diferentes úlceras, de hemorragia. Una vez más, la historia clínica es bastante importante. En la anamnesis hay que preguntarle todo, ¿no? O sea, el paciente tiene que traer confianza con ustedes. Hoy día también estaban presentando el caso del paciente, del jovencito con la cuadriparesia flácida, y obviamente también es un paciente en el que hay que insistir alguna enfermedad de ese tipo. Cuando le hacen la historia, pues estaba la mamá ahí al frente, algunos se cohiben ahí, hay que hacerse a la mamá y preguntarle bien al paciente. Así es que hay factores de riesgo para justificar que se le pueda hacer un ELISA o una prueba de laboratorio. Eso dependiendo a qué pendiente está. No, ya hemos dicho que el diagnóstico es básicamente clínico. En el líquido sinovial generalmente no vamos a encontrar germen. ¿Con quiénes debemos hacer el diagnóstico diferencial? ¿O a quiénes debemos tener en cuenta? Pacientes con artritis reumatoide. ¿Pero cuál es la diferencia? ¿Cómo es la artritis reumatoide? Simétrica. La artritis reumatoide generalmente es simétrica. Es una poliartritis que afecta principalmente a pequeñas articulaciones, ¿no? Inicia en manos, en pies. Está bien, está bien, está bien, está bien, forma fiel. Otra es artritis psoriásica. También hay que tenerla dentro del diferencial. Vamos a ver que es bien característica la aparición de una deformidad del lápiz en copa, típico de la artritis psoriásica, y las lesiones subiales. La artritis séptica es característico que sea una afectación monoarticular. Pues cada vez que ustedes vean un paciente con una monoartritis, siempre hay que pensar en artritis séptica. Y también como diferenciales, cristales. Artritis palpitales, bueno, BCT, artritis monocócica también que tener en cuenta. En el tratamiento, bueno, de la infección, si es que ya ha pasado como 4 semanas, ya de qué te sirve tratar la infección, no es solamente hay que manejar sintomáticamente el dolor articular. El antibiótico trata la infección por lo que está indicado cuando se aísla el germen, es decir, si el paciente todavía está con diarrea, si yo le logré aislar el germen, pues le doy tratamiento antibiótico. De lo contrario,
si ya ha pasado mucho tiempo y no hay ningún germen aislado, no tiene sentido. ¿Sí? Los analgésicos sí, hay que tratar el dolor, hay que tratar la inflamación, que es lo que más le va a molestar al paciente. Diferentes opciones, obviamente los AINES van a ser la primera línea, ¿no? ¿Sí? Ahí está en la dosis de los AINES. ¿Podemos usar corticoides? Bueno, sí, también si es que no hay buena respuesta a los antiinflamatorios, generalmente empezar siempre con dosis bajas, pequeñas, antiinflamatorias. Bueno, otros tratamientos que se puede valorar si es que el compromiso articular es muy intenso. La artritis reactiva puede ir hasta 12 meses y en ese lapso el compromiso articular puede ser bastante molesto para el paciente. Entonces, si es una artritis muy evidente, muy sintomática, ya podemos plantear algunas alternativas. Hasta ahí, con artritis reactiva. Artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. Es la que está asociada a las dos patologías que conforman la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa, ¿cierto? Puede haber compromiso tanto axial como periférico. Periférico se va a caracterizar por la presencia de oligoartritis, porque esta puede ser migratoria y también recurrente, ¿no? Y es bastante ondulante la presentación. Generalmente el compromiso articular va en relación con la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal. Por lo tanto, dentro del manejo, si yo controlo la enfermedad de fondo, la enfermedad de base, el compromiso articular también va a mejorar, ¿no? Por eso, correlación con la actividad inflamatoria intestinal, sobre todo el alcoholismo ulcerativo. ¿Sigue? Puede haber compromiso axial también, y ahí va a confundir un poco con la colitis anquilosante, porque incluso también puede haber correlación con el HLA-B27, como habíamos visto al inicio. Sin embargo, a diferencia de la, del compromiso periférico, aquí no hay mucha correlación con la actividad de la enfermedad, cuando ya el compromiso es axial. Vamos a ver manifestaciones extraarticulares a nivel ocular, cómo pueden aparecer úlceras cutáneas, lesiones dérmicas. ¿Cuándo sospecho entonces de una espondiloartropatía asociada a enfermedad inflamatoria intestinal? Cuando tengo oligoartritis o lumbalgia de tipo inflamatorio asociado a una enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Bien? ¿Sí? Si hay compromiso periférico muy intenso, puedo utilizar también medicamentos modificadores de la enfermedad como la sulfasalazina. Si hay compromiso exclusivamente axial, así como habíamos mencionado en el manejo de colitis anquilosante, se usa el anti-TNF. Siempre la base va a seguir siendo los AINES. El primer cuadro que les mostré en general, recuerden que es bastante importante. Ustedes identifican una espondiloartropatía cero negativa, la que sea, el primer escalón o la base siempre va a ser AINES. Si es que no mejora con eso, hay que ver, el compromiso es solamente axial. Si es solamente axial, ya yo puedo utilizar un anti-TNF. Pero si el compromiso es periférico, yo puedo utilizar eso. Hay que diferenciar de esto. La artritis psoriásica, para terminar, asociada obviamente con la psoriasis térmica, ¿no? Hasta un 30% de pacientes pueden desarrollar artropatía psoriásica. Ahora, hay pacientes, hay un pequeño grupo de pacientes que puede desarrollar la artropatía incluso antes de las manifestaciones térmicas, pero lo general, por lo regular, mayoritariamente, primero desarrollan la clínica de psoriasis, la afectación térmica y luego el compromiso articular. ¿Sí? Pero hasta un 15%, que era lo que les mencionaba, primero desarrolla artropatía psoriásica. ¿Qué características tiene? El pico más o menos 40-60 años. Hombres y mujeres no hay mayor diferencia. No hay relación con la actividad de la psoriasis, así como el enfermedad intestinal. Y lo que sí vemos es un mayor compromiso ungual, las uñas. Es importante también chequear bien las uñas. ¿Sí? Va a haber un compromiso articular, la oligoartritis generalmente, o puede también haber un compromiso
poliarticular. Por eso, cuando hay un compromiso poliarticular en enfermedad psoriásica, se tiene que hacer definitivamente el diferencial con las interfalángicas distales. ¿Van a estar comprometidas o no? Sí, es. En la enfermedad psoriásica. Sí, ¿no? Donde no va a estar comprometida es en la R, por eso es que puede ser un diferencial. La R generalmente respeta interfalángicas distales. Otra característica importante a tener en cuenta es que las poliarticulopatías psoriásicas suelen ser multinodales. Miren cómo pueden quedar los pacientes. También puede haber presencia de entesitis. Miren aquí la fase de plantar, cómo se ve. De hecho, que ese paciente debe tener tal alto. Dactilitis, el dedo salchicha, ¿no? A ver que les hago un tacto con esto. Sigue. El pitting unguial que había mencionado, ¿no? El pitting unguial, característico, nuevamente dactilitis, entesitis. Sigue. Manifestaciones extraarticulares, también a cualquier nivel, cardíaco, ocular, gastrointestinal. Los criterios que se utilizan para identificar la artritis psoriásica, pues los de Molly Wright, que todavía están vigentes, obviamente la evidencia de una artritis inflamatoria, la presencia de psoriasis y la ausencia de factor hematológico. Los criterios de Caspar también hay que tenerlos en cuenta para definir un paciente con artropatía psoriásica. En la radiografía, aquí era importante tener en cuenta que esta artropatía también produce erosiones. Al igual que la AR, también produce erosiones. Lo que no se ve es la osteoporosis yuxtaarticular, en el caso de la artritis reumatoide que sí se ve, ¿no? En ellos se ve aquí una osteopenia yuxtaarticular, acá no. Vemos una distribución asimétrica y la lesión ósea del lápiz en copa, ¿no? Aquí podemos apreciar erosivo también, miren cómo empieza a haber disfunción. De extrusión de pequeñas articulaciones, más o menos así se forma la lesión, el lápiz en copa, vemos cómo engloba acá la base a la otra parte, sigue acá. Erosiones, podemos ver aquí, característico también de la artropatía psoriásica, las erosiones. Puede haber también compromiso axial, también puede haber compromiso de la columna vertebral. Una vez más, la resonancia también es bastante sensible para poder identificar si hay presencia de entesitis. Articulación sacroiliaca, evidencia de entesitis, de sacroiliitis. Diferencias entre la artritis psoriásica y la artritis reumatoide. Bueno, casi hubo un error en no hacer un perfecto. Pero en el caso de la afectación interfalángica distales, en la psoriásica sí hay afectación, en la reumatoidea no. La afectación articular en la psoriásica principalmente asimétrica, en la reumatoidea asimétrica. Dactilitis y en la psoriásica no tiene la R. El factor reumatoideo y el anti-CCP más frecuente en la artritis reumatoide. ¿Sigue? El tratamiento, una vez más, de primera línea, los hay. Los glucocorticoides se pueden usar si es que no hay buena respuesta a los AINES. Ya saben que sulfasalazina, metotrexato, sobre todo cuando hay afectación periférica.